Este 5 de febrero de 2022, en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, se desarrolló en modalidad virtual el segundo simposio del Día Mundial del Cáncer, con el objetivo de proporcionar bases científicas y fortalecer conocimientos a profesionales de la salud en el manejo y prevención del cáncer, para fortalecer la atención del paciente oncológico. Nos permitió intercambiar experiencias con profesores internacionales, lo que se hace en otros países, y exponer la experiencia que tenemos nosotros como hospital militar, un hospital de excelencia con un programa oncológico de primer nivel, con un manejo multidisciplinario del paciente oncológico. Expusimos nuestras experiencias en el manejo de esta patología que está creciendo cada día más en nuestro país. Desempeñamos funciones importantes para manejo del cáncer como una integración multidisciplinaria. Desde el 2000 se viene motivando la realización de una campaña de concientización para la prevención, para el manejo, para la detección y, por supuesto, para conocer cuánto ha impactado las patologías oncológicas en la población. Son más de 300 millones de pacientes curados de cáncer, pero esta es una lucha que se ha venido unificando, porque no solamente es el paciente recuperado, sino que detrás de eso hay evidencia científica, estudios que sobresalieron, que fracasaron, pero que hoy en día nos llega a querer duplicar la cifra de pacientes sobrevivientes cada año que dejamos atrás. 12 conferencias de un elevado y actualizado nivel científico se impartieron durante el simposio por médicos especialistas del Hospital Militar e invitados extranjeros, quienes generaron un espacio de diálogo e interacción con los participantes entre pediatras, medicina interna, ginecólogos, anestesiólogos, cirujanos generales, ortopedistas, nutricionistas y personal de enfermería. Es una forma del Departamento de Oncología y del Hospital Militar de acercarnos al resto de médicos que trabajan con esta enfermedad en la población de Nicaragua. Los temas son elegidos de las enfermedades más frecuentes y algunos cambios que se ha hecho como hospital militar al manejo de estas enfermedades. Todos los esfuerzos del Hospital Militar están encaminados en satisfacer la demanda de los usuarios con la mejora permanente de todos sus servicios. Todo por la patria.